El Reino Unido ha lanzado una campaña que alerta de que lavar aves como el pollo antes de cocinarlas aumenta el riesgo de intoxicación. Las autoridades sanitarias explican que con las salpicaduras del agua se extienden las bacterias. Este gesto, limpiar el pollo bajo el grifo antes de cocinarlo, lejos de ser una medida higiénica, es una forma de propagar bacterias. En concreto, una llamada Campylobacter, que junto con la salmonela provoca intoxicaciones alimentarias que van desde vómitos y diarreas hasta enfermedades en el sistema nervioso en sus casos más graves. Es lo que le pasó a Anne Edward hace 17 años. Desde entonces, dice, ha perdido fuerza y coordinación en sus movimientos y sufre un deterioro físico paulatino. Así que para evitar que las bacterias acaben en manos, ropa y utensilios de cocina, las autoridades sanitarias británicas recomiendan que no se lave el pollo ni las carnes de ave en general. Se calcula que al año en el Reino Unido se ven afectadas por la Campylobacter alrededor de 280.000 personas. Y el problema, lejos de remitir, va a más en los países desarrollados. Dice la Agencia de Salud Británica que después de manipular carne de ave, lo más recomendable, lógicamente, es lavarse bien las manos. Pero insiste, no hagan como en el 44% de los hogares británicos, donde todavía se sigue colocando el pollo debajo del grifo, porque así las bacterias acabarán por toda la cocina.